Doctora, después de una separación, de mucho tiempo de relación, con hijos de por medio, ¿cómo ponerle un límite a tu expareja para que no piense que van a volver a estar juntos? Porque tú pretendes ser buena amiga y estar en paz. No sé, es buen amigo después de una separación. Hay que dejar un tiempo a que las cosas se calmen y que las cosas se sanen. Entonces, mi recomendación es que tomes distancia. Buenos padres, entonces estar presente para ciertas situaciones de los niños. Yo recomiendo eso de que vamos a sentarnos en la mesa de la paz y eso. No, eso no es bueno por un tiempo. Después se podrá hacer. Tratar de que las cosas se hablen por correo o por mensajería, ni siquiera por WhatsApp. Uh-huh. No me gusta. Entonces, eso de los ex esposos ser buenos amigos no se da muy... Pero no después del divorcio. Okay. Hay que dar un tiempo. Un tiempo. Un tiempo. Y hay un error que se comete mucho, y es cuando tú quieres convencer al otro de que llevemos la fiesta en paz. Que yo se lo he dicho 20 veces, se lo dijiste una vez, ya. Ya, tú no tienes que seguir convenciendo. Si el otro no quiere entender, ese es su problema, que coja un curso. Ya se lo dijiste, bloquéalo. ¿Qué es el papá de mis hijos? Ya se lo dijiste. Ustedes se van a comunicar de ahora en adelante por mensajería, por correo, a través de la nana, a través de una tía. Porque muchas veces el otro se hace el idiota para que tú te sigas comunicando con él. ¿Entendiste? Uh-huh. Y lamentablemente hay gente que tú le das un dedito para llevarte bien con él y no entiende nada y cree que tú le estás dando el cuerpo entero. Tú, por ser buena gente, a veces, hola, ¿cómo tú estás? Por llevar, querer llevar la fiesta en paz, y el otro se hace una masturbación mental. Entonces es mejor bloquearlo. Es mejor no contestarle los mensajes, dejarlo en visto, para que lamentablemente no crea que tú quieres volver con él.